que son cuestiones que ustedes deben de discutir, de debatir, de el gasto de publicidad del gobierno. O sea, ¿por qué se va a concentrar? ¿Por qué no se va a transparentar y que sea para todas y todos? Es un tema pendiente. Y los cambios que se están dando, el que ahora existan los portales o los programas de redes, todo eso, porque no van a poder seguir así, sea quien sea, ya esto es completamente ya distinto, porque no toco madera, no me meto, pero en cualquier circunstancia esto ya se echó a andar y hacia adelante se van a seguir dando los cambios y hay que ir aceptando la nueva realidad, que fue el problema que ellos enfrentaron, además porque la mente conservadora pues no busca cambios, busca mantener el statu quo, pero ya es otro México, ya es otra manera de pensar, ya cambió la mentalidad de nuestro pueblo para bien. Entonces, todos estos trabajadores tienen que verlo. Y no es un asunto de represalias, para nada. Yo les comentaba, se enojó Ciro precisamente, porque al principio del gobierno, no por culpa de ellos, sino por culpa de las empresas, o hicieron mal la contabilidad y quedaron debiendo al SAT. Entonces, se habló con ellos, pónganse al corriente, ya, y se pusieron al corriente. Le dio coraje porque ya pasado el tiempo lo dije, pero como a mí no me da coraje lo que él dice un día sí y el otro también, no pasa nada.